Se ha hablado mucho, se está hablando mucho con relación a la educación en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Vos sos a favor, vos sos en contra. Yo por lo que estoy escuchando, me parece que en muchos casos las críticas se basan en no conocer profundamente las medidas que se han tomado, ¿no? Algunos aplauden, otros dicen, pero ¿qué está pasando acá? ¿Tampoco van a repetir los chicos y las chicas en la ciudad de Buenos Aires como pasa en la provincia de Buenos Aires? Bueno. Por eso fuimos a buscar a quien sabe, obviamente, para que nos explique estas medidas que se están tomando y los beneficios que se buscan, ¿no? A partir de estas nuevas medidas. La tenemos en línea la subsecretaria de Gestión del Aprendizaje del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Lucía Fesset. Lucía, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, buen día, ¿cómo te va? Hola Gustavo, Raúl, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. A ver, contanos un poquito qué se está buscando, cuáles son los puntos importantes de estos cambios en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros estamos planteando un plan estratégico de mejora y transformación del sistema educativo que se llama Buenos Aires Aprende. Este plan se compone de tres ejes. Uno tiene que ver con mejorar los aprendizajes, lo que llamamos los aprendizajes fundacionales, que es la base, los que no pueden ser postergados, los que la escuela es la única que los enseña de manera sistemática y ordenada, como pueden ser lengua, matemáticas y algunos otros vinculados a las ciencias. Luego otro eje vinculado con la transformación del sistema educativo para que esté más preparado para lo que se le pide o se exige para el mundo de hoy y mañana. Y en ese sentido algunos cambios también, no solo de contenido, sino también de estructura. Y luego un tercer eje vinculado con la tecnologización de los procesos para mejorar la gestión. Como saben, los sistemas que son muy extensos y con muchas sedes territoriales, como pueden ser los sistemas educativos o los de salud, tienen un gran desafío en la gestión de la información y para hacer procesos cada vez más eficientes, que insuman menos tiempo de administrativo, de carga o de papeleo, por decirlo de alguna manera, y también para disponibilizar información y tomar mejores decisiones. En ese marco de tres ejes fundamentales, tenemos contenidas 12 políticas que son nuestro programa de gobierno para los próximos 4 años. En estos últimos días hemos dado a conocer dos de estas políticas, una vinculada con la transformación del nivel secundario y otra con el nivel primario. Si quieren, les cuento un poquito sobre el nivel primario, que es el anuncio que ha habido la semana pasada o esta semana, a principio de semana. En ese caso tiene que ver con un cambio del diseño curricular. El diseño curricular es el documento que compende todos los contenidos a ser enseñados, todo lo que se enseña en la escuela. Y no solo establece qué enseñar, sino dice mucho sobre con qué profundidad hacerlo, de qué manera presentarlo, con qué enfoque. Bueno, nuestro diseño curricular vigente, o sea, el que se venía usando hasta ahora, es del año 2004. Con lo cual han pasado 20 años de cambios de la sociedad, cambios de las ciencias, había que actualizarlo. Y en ese marco, una de las apuestas que estamos haciendo con este nuevo diseño es transformar o modificar las formas en que se enseñan sobre todo la alfabetización, que es como los chicos aprenden a leer y escribir, básicamente. Bueno, los diagnósticos son conocidos, no todos los chicos logran hacerlo en tiempo y forma y que hay muchos estudiantes que no lo hacen con un nivel o una calidad esperada a su determinada edad o al término del nivel primario. Por eso este cambio en el enfoque de enseñanza, así es como se llama técnicamente lo que estamos modificando, busca justamente cambiar las prácticas de los docentes, hacer una enseñanza mucho más, lo que nosotros decimos, explícita, mucho más sistemática, mucho más enfocada en lo que el docente dice e interviene, para que todos los chicos puedan aprender a leer en tiempo y forma. No somos los únicos que han recorrido este camino, esta es una discusión que se da a nivel mundial, pero lo que vemos es que muchos países y muchos lugares que han tenido mejoras en sus resultados de aprendizaje y sobre todo menos desigualdad, es decir, que les va bien tanto a los chicos de contextos más favorecidos como a aquellos de contextos menos favorecidos, bueno, han aplicado este tipo de enfoques de enseñanza. Ahora, subsecretaria, ¿cómo le va? Rolo Vázquez la saluda, es un placer.
La estaba escuchando, uno escucha, no puede estar más que de acuerdo, ¿no? En el secundario me voy a centrar en eso, que tal vez es lo que más conozco por mis hijas y demás. Se plantea que los chicos avancen por niveles en cada materia y que lo hagan solo si cumplen determinados objetivos, ¿no? Y que el aprendizaje en algún punto debería ser o va a ser o tendería a ser personalizado. En una clase posiblemente convivan chicos aprendiendo matemáticas de tercero con otros que están tal vez en matemáticas de segundo y así. Es como que cada estudiante va a tener un plan de aprendizaje particular y avanzaría en su propio ritmo. Me parece coherente, me parece lógico, me parece innovador. Yo tengo un temor, que es la capacidad del docente, que creo yo, y tal vez estoy siendo injusto, por eso lo consulto, yo no veo a los docentes capacitados, ni preparados, ni con la apertura necesaria para acceder a un cambio así. ¿Ustedes cómo lo evalúan eso? Bien, esta transformación que la has descrito perfecto, digamos, en sus componentes, tiene dos condimentos tal vez que crean posibilidad para que esto pueda pasar, aún con los docentes que tenemos, digamos, que en ese sentido está bien el análisis hacerlo a partir de la realidad. Claro. Uno es que un eje de esta transformación es la conformación de cargos docentes, es decir, lo voy a traducir. Seguramente han oído hablar de lo del docente taxi, el docente que, da ciertas horas, recorre muchas escuelas, o logra tener horas en una misma escuela, pero con muchos cursos. Bueno, la base de este cambio en secundaria es que los docentes estén el mayor tiempo posible, o sea, tendiendo a tener cargos de tiempo completo en las escuelas, y que no haya más docentes que tengan horas sueltas. Entonces, en esos cargos están remuneradas tantas las horas frente al curso, frente a los estudiantes, como horas para trabajos más individualizados con estudiantes que requieren apoyo, planificación, trabajo con otros docentes. Esto va a hacer que una escuela pase a tener un staff de docentes permanente dentro de la escuela. Parecido a las privadas, ¿no? Sí, algunas sí, otras no. En ese sentido hay que ser como sinceros, no todas tienen esto, pero hacía un esquema, si quieren, como más como la escuela primaria, que tiene a sus docentes todo el día del inicio hasta el fin de la jornada. ¿Eso qué va a hacer? Que va a poder haber, por ejemplo, dos docentes en simultáneo trabajando dentro del aula, o va a poder algún docente ocuparse de un grupo chico que necesita más apoyo. Entonces, no es solo pensar la individualización o la personalización de la enseñanza con la estructura actual, sino pensándola con más recursos humanos disponibles para poder dar este apoyo. Esto por un lado. Y por otro es que nosotros vamos a empezar un trabajo con 32 escuelas. Nada más, entre escuelas de gestión estatal y gestión privada, que son escuelas que ya venían probando cosas de este estilo, porque esta es una política que se ha construido en conjunto con escuelas que ya se llaman a ellas mismas innovadoras, o que ya vienen haciendo algunos ensayos de otras prácticas, y donde sus docentes también están de acuerdo con esto. Con lo cual, el primer recorrido, si se quiere, como el pionero, el trayecto inicial, va a estar acompañado de capacitación y de asesoramiento técnico de especialistas, por supuesto, pero además se va a hacer con escuelas que ya tienen como cierta predisposición a hacerlo. Y la idea es con ellas construir también este recorrido inicial para luego replicar en otras escuelas, pero con un conocimiento más adquirido sobre su implementación. Y también confiamos en que a través de esta estrategia, más la capacitación, más el acompañamiento, más también las nuevas camadas de docentes que ya empiezan a formarse con otra mirada sobre la enseñanza, bueno, de a poco vamos a ser más los que estemos de acuerdo. Ahora, Lucía, ¿qué difícil es a veces enfrentarte a gremios o a estructuras ya bastante ancladas y clásicas que impiden, por ejemplo, una evaluación docente, que no es otra cosa más que, como bien planteabas, ¿no? Capacitación, adecuarse a los tiempos modernos, bueno, un montón de cosas donde es necesario, por supuesto, un esfuerzo por parte del docente en hacer un determinado curso, bueno, rendir el examen correspondiente, y te encontrás a veces con paredes gremiales que te impiden avanzar en ese punto, que no hacen otra cosa más que deteriorar la calidad de los chicos de educación, ¿no? En este caso contamos con acompañamiento de los sindicatos, tengo que decirlo, y también estamos haciendo una apuesta que la capacitación en este caso sea
mayormente en servicio, es decir, en tiempos donde el docente está dentro de su horario laboral. De hecho, ahora entre diciembre y febrero, los tiempos donde los chicos ya no están en la escuela, van a ser tiempos de capacitación. Y yo soy como muy optimista respecto de que cuando la política es sensata, comparte el diagnóstico o pone sobre la mesa un diagnóstico que es compartido por los distintos actores, aún en las diferencias que cada uno tiene, logramos encontrar un punto en común, bueno, tienen más posibilidades de avanzar. Y en este caso, con el secundaria, viene sucediendo de esa manera. Uh-huh. Con lo cual, auguro que vamos a tener al menos una línea de conversación positiva. Esta suerte de nuevo sistema, por llamarlo así, Lucía, tengo entendido que fue de alguna manera inspirada en algunos casos que tienen países como Reino Unido, Israel, tengo entendido que Corea del Sur, Noruega, Finlandia. Tal vez ahí radica mi pesimismo. Hay situaciones de contexto de esos países que claramente son muy distintos a los nuestros, ¿no? Es cierto, pero esto no es un modelo tomado o copiado de otro país, sino que lo que se ha hecho, y lo hacemos para todas las medidas que se toman, digamos, y políticas, es hacer un poco de mirada sobre qué han hecho los que están un poco más avanzados que nosotros en ciertas conversaciones. Uh-huh. Ahora, también miramos Colombia, por ejemplo, que tiene experiencias en contextos incluso San de Pablo, alta vulnerabilidad. San Pablo, y de hecho ahora también estamos como en conversaciones con la municipalidad. Ya San Pablo tanto San Pablo como Bogotá son ciudades que tienen muchos puntos en común con la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, por su población, por más allá del tamaño, ¿no? Pero sí por las características. Sí, sí. Con lo cual, no estamos solamente mirando sistemas educativos que tal vez tienen otro nivel de desarrollo u otra historia u otras condiciones socioculturales o económicas, sino también uh-huh, diversos países, digamos. Y en esto no quiero caracterizar a ninguno en particular o categorizarlos, sino decir que en el marco de todas las experiencias que se han hecho a nivel secundario, estamos tratando uh-huh, de aprender. No, y eso es cierto, hay que decirlo, el hecho de cómo estamos fracasando, digamos, algo habría que hacer, algo hay que hacer y el intento claramente es válido, ¿no? Exactamente, y en eso hay que también ser humildes y aprender de los que plantearon cosas diferentes y obviamente contextualizarlo, ¿no? Al nuestro ámbito particular. Lucía, bueno, ojalá salga bien, porque evidentemente yo acompaño cualquier medida que sea para mejorar la educación, ¿no? Así que evidentemente lo habrán pensado, y justamente en base a ese pensamiento y ese trabajo, seguramente el fruto será positivo. Te saco solamente un segundo antes de despedirte, porque justamente los canales están mostrando el deterioro social vinculado a la educación, Lucía, ¿no? ¿Qué hay? Ahí estaba viendo, no en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, esto pasó en el conurbano, pero digo, un grupo de madres golpeando salvajemente a una docente. Sí. Entonces digo, ¿qué cosa, ¿no? Y esto se repite tanto. ¿Qué nos está pasando, ¿no? Vos dirás, y con razón, bueno, somos víctimas de un deterioro social, educación de muchos años. Sí. Pero llegar a ese punto, ¿no? De pegarle a un docente, aparentemente sin ninguna razón, más allá de que quizás, que yo, le levantó el tono en algún momento y demás. Pero qué locura social la que vivimos, Lucía. Sí. Y la escuela, ya parece una frase dicha, pero es cierta, la escuela no es ajena a su contexto y las mismas cosas que pasan en la sociedad en general pasan en la escuela, lamentablemente. Sí, nosotros estamos convencidos de que a la escuela hay que devolverle la autoridad pedagógica, es decir, reconocerle su saber como institución y a las personas que forman parte de ella, su saber en términos educativos. Muchas veces eso hasta sin quererlo, sin intención o sin ser conscientes de eso, pero en el discurso público de distintos formadores de opinión, muchas veces eso se pone en duda, si la escuela es capaz, si la escuela sabe, y en eso hay que diferenciar muy bien el saber que la escuela construye, la experiencia, el profesionalismo también de las personas sí, que sí, trabajan, de el logro de resultados, que a veces está ligado y a veces también está influido por otros factores. Uh-huh. La escuela obviamente tiene un desafío que hacer en eso, como lo tenemos quienes tenemos responsabilidad sobre el sistema educativo, pero eso no tiene que ir en contra de reconocerle su autoridad pedagógica, su esfuerzo cotidiano, su responsabilidad y su ayuda en contener un montón de otras situaciones que no son estrictamente educativas. Creo que reconocerle el valor a la escuela y el aporte que hacen los maestros y los docentes, profesores,
cada día en el trabajo con los chicos y las chicas hace muy bien como a devolverle ese respeto que también como sociedad tenemos que tener. Sin duda. Lucía, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Lucía Fecedé, la subsecretaria de Gestión de Aprendizaje del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.